Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la expresión cabeza de ángulo. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El significado bíblico de cabeza de ángulo es simbolismo que se usa para referirse a la fuerza que representa Cristo o las edificaciones de su misterio. Por lo general, forma parte importante de los cimientos y brinda apoyo permanente en los mismos. Si bien el término cabeza de ángulo se utilizaba como metáfora al mencionar a cosas o personas muy relevantes por sus hechos, existen otros relatos. Uno de ellos tiene que ver con los rituales y ceremonias antiguas que se llevaban a cabo de la mano de los cananeos, pues por aquella época los sacrificios eran comunes. Asimismo, la palabra cabeza de ángulo se empleaba con la piedra de la iglesia, de tal forma lo refiere Pablo en algunos de sus escritos. En donde recalca la fuerza de Cristo y su relevancia para las futuras generaciones de cristianos, los cuales se sostendrían por medio de su apoyo durante el resto de sus vidas. Así pues, podemos afirmar que Jesús es la piedra principal, cabeza de ángulo, que rige la fe de las personas que le siguen y creen en su palabra. Sin embargo, también podría mencionarse a otros personajes relevantes que tienen que ver con la fundación de su iglesia en la tierra. Cabeza de ángulo y su relación con los salmos. Ahora bien, en los pasajes del libro de los salmos, siempre vemos referencias a las recompensas que recibirían los justos y buenos, sin dejar de lado a aquellos que gracias a sus actos van a obtener la bendición de la salvación eterna. De tal modo, la mano derecha de Dios nos promete y demuestra lo sublime que es. De hecho, existen salmos destinados a la victoria en donde Jehová nos dice que no moriremos y que viviremos si seguimos su nombre. Se hace así mención a la cabeza de ángulo y la piedra que edificará nuestros caminos. Todo ello viene de parte de Dios, y el día en el que decida llamarnos veremos cosas maravillosas en sus ojos, pues los seres humanos que se fortalecieron en la cabeza de ángulo gozarán de sus múltiples bendiciones y celebrarán los logros del Mesías. Pues la cabeza de ángulo es el fundamento de la iglesia, y es la única capaz de sostener las esquinas de las edificaciones. En este sentido, la Biblia nos dice que Dios siempre realizará su voluntad en la tierra, y aquellos hombres que la sigan sin desobediencia recibirán su recompensa dentro del reino de los cielos. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbiblicos.com.